¿Qué hay en esta nevera uruguaya? Uy, pues algo que normalmente se asocia al país vecino, ¿no? Sí, es verdad. ¿Aquí también tomáis muchísimos alfajores? Sí, sí, Vero. Mucho. Acá se consume mucho dulce, mucho alfajor, mucho dulce de leche. Mucho dulce de leche. No puede faltar en la heladera uruguaya dulce de leche. ¿Qué es esto que hay aquí? Eso es dulce de membrillo. Ah, también lo comen allí mucho, ¿no? Sí, mucho. Se come dulce de membrillo, se puede comer solo, se puede comer con queso Martín Fierro. También eso es típico nuestro. Es queso y dulce de membrillo, eso es un postre. Esto es un queso requesón. ¿Puedo abrirlo? Es un queso untable, sí, por supuesto. Es un queso untable, es bien, bien suave, digamos. Me huele a los quesitos que nosotros tenemos así como de forma triangular. Ahí está, pero es un queso típico uruguayo. ¿Sí? ¿Con qué lo tomáis? Sí, con tostadas, con galletitas. Uh-huh. En alguna tarta también se puede añadir. ¿Y esto? Esos son tartas. Son tartas de verduras, yo cocino mucho tartas. Tartas saladas. Tartas saladas, acá comemos mucho tartas saladas. Uy, qué saladas. Buena pinta tiene, son como las quiche, ¿no? Exacto, de berenjena y tomate, y esta es de espinaca. Y ¡qué queso. Pintón! Sí, muy rico. Sí, sí, muchas gracias. ¿Quieres probar? Ahí está. Hoy en Me Voy a Comer el Mundo, Uruguay.